Como dijimos, vamos a estar hablando sobre biotecnología. Uh-huh. Para eso estamos acá con la visita del doctor en química Alejandro Mentaber, que es coordinador del Gabinete Científico Tecnológico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Y vamos a hablar sobre la Convención Internacional Bio 2013, que es un encuentro de biotecnología a nivel internacional que se realiza en Chicago entre el 21 y el 25 de abril. Y bueno, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Varias veces en vivo en Argentina hablamos sobre biotecnología, pero siempre es bueno refrescar, recordar, y en principio arranco preguntándote eso, ¿qué es la biotecnología? Bueno, hay varias definiciones, digamos, pero para hacerlo simple, digamos, una cosa que hay que decir primero que nada es que la biotecnología nos acompaña casi desde que somos humanidad. Y en ese sentido hablamos de una biotecnología clásica. Lo nuevo, y en ese sentido hablamos de biotecnología moderna, es el impacto de las ciencias biológicas, de la ingeniería genética, de la biología molecular, de la genómica, sobre estos mismos procesos. La biotecnología básicamente es la obtención de productos o el desarrollo de procesos a partir de organismos vivos en el sentido de interés económico, ¿no? Uh-huh. Y ahora hay una convención importante, sí. Y Argentina va a tener una participación en esa convención, como dije recién, en Chicago entre el 21 y el 25. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de convenciones? Bueno, esta es una especie de gran feria de negocios y también de participación de instituciones públicas y personalidades, donde por un lado se tejen acuerdos y básicamente son acuerdos de negocios, pero por el otro lado uno tiene acceso a las últimas novedades de la industria y de las instituciones de investigación. Una feria muy grande, se viene haciendo desde hace muchos años en realidad. La Argentina está participando desde el año 2006 en esto y ha participado crecientemente. Ahora lo que ya se ha hecho una costumbre es que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Ciencia y Tecnología se estableció un pabellón argentino ahí. Este año van a participar unas 32 empresas argentinas, entre empresas e instituciones, pues también está el CONICET, están algunas instituciones públicas acá, de las cuales, por ejemplo, hay algunas empresas pequeñas de tipo empresas de base tecnológica que el Ministerio de Ciencia y Tecnología impulsa, digamos, y a los cuales invita a participar. Así que la participación argentina ha sido creciente. Pero decís, ha sido creciente porque la biotecnología en la Argentina, lógicamente, ha crecido mucho. Sí, eso refleja la consolidación de la biotecnología como un sector económico en la Argentina. En realidad, en este momento hay unas 120 empresas de biotecnología o que hacen biotecnología en la Argentina, lo cual muestra una maduración del sector, ¿no? Y lo que hay es que cada país, ¿cuántos países están en esta convención? En esta en particular son 65 países que participan. Les digo, es muy grande. Uh-huh. Yo estuve en varias de estas. Puede haber hasta 20.000 personas, en esta creo que hay 15.000 personas, pero prácticamente está todo el mundo. Y digamos, cada país muestra, sus avances biotecnológicos. Sí, está organizada por sectores, hay muchos pabellones nacionales, hay autoridades nacionales ahí, y después también están obviamente autoridades académicas y mucho del mundo empresario, digamos. Uh-huh. ¿Y por qué es importante para nuestro país estar ahí en esta convención? Bueno, porque como decíamos antes, la Argentina ha ido madurando el sector biotecnológico y ahora va tomando perfil propio a nivel internacional. Yo diría que estamos empezando a aparecer como un actor ahora a nivel internacional, con un perfil bastante propio. Y es necesario vincularse al resto del planeta a través de cosas como estas, ¿no? Recién, perdón que hago una interrupción, pero al comienzo del programa, nuestra compañera Daniela, que está en un laboratorio en Munro, hablaba de que durante mucho tiempo se invertía mucho dinero en importar una serie de medicamentos, sí. Y que esa inversión, ahora con el cierre de las importaciones y demás, dejó de entrar, sí. Y ese dinero se está invirtiendo en producir acá. Sí. ¿Se ha avanzado mucho en la producción de esos medicamentos que en algún momento había que traer de afuera? Bueno, en algunos casos hemos avanzado y hay cosas concretas, y en otros muchos estamos en camino de, por ejemplo, estamos en camino de producir las vacunas contra la gripe, estamos en camino de sustituir vacunas aviarias, por ejemplo, otras de salud animal. En un campo muy interesante para Argentina es todo el tema de producción de semillas, por ejemplo, donde también, digamos, hay avances muy, muy fuertes. O sea que estamos empezando a aparecer como un actor internacional en esto. Y no es solamente importante para sustituir las importaciones, sino para exportar tecnología, claro. Que el negocio es ese en realidad, claro. Digamos. Claro.
Digamos, por un lado estamos ahorrando costos, pero en realidad si somos, nos transformamos en un país exportador de biotecnología, ese es un mercado inmenso. Claro, claro. Sí. Tenemos una comunicación vía Skype con la doctora Graciela Siccia, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Grupo INSUD y coordinadora de consorcios público-privados de investigación, desarrollo e innovación. Ella se encuentra en este momento en Chicago y están haciendo un anuncio muy importante. Graciela, ¿nos escuchás? Te saludamos de acá desde Vivo en Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por esta comunicación. Tengo entendido que gracias a ustedes. Que están haciendo un anuncio muy importante de un convenio entre Argentina y Brasil. ¿Esto es así? Sí, estamos anunciando un convenio de cooperación entre la empresa argentina MaScience y PharmaDene con la empresa brasilera Leaps. Y esto para la región, para la COSUR, representa un hito tecnológico muy importante. Esto quiere decir que desde la Argentina vamos a producir monoclonales, esa tecnología se va a transferir a una empresa brasilera, esa empresa brasilera va a invertir 100 millones de dólares. Nosotros, esa inversión ya está hecha en la Argentina. Muy importante. Cooperación. Y estas cosas ocurren en estas conferencias internacionales. Cerca nuestro está el stand de Brasil. Se cortó. Bueno, se estaba entrecortando. Gracias, muchas gracias. Sí, estaba difícil. ¿Estás al tanto de esto que se está presentando? De lo sí, que nos sí, hablaba. Estoy al tanto, sí. ¿Cómo es? Para terminar un poco la idea que nos estaba desarrollando. Están haciendo un acuerdo entre una compañía brasileña y una compañía argentina. El acuerdo incluye la construcción de una planta en Brasil con tecnología hecha acá. Y en el interín, mientras esto se construya, vamos a exportar productos a Brasil de este tipo de productos farmacológicos, ¿no? Es un acuerdo importante, digamos, en esto también un empujón que se dio desde el Ministerio, digamos, empezó con un proyecto impulsado desde el Ministerio, esto en realidad, y financiado desde el Ministerio. Y bueno, es parte del tipo de cosas que yo digo van surgiendo, digamos, ¿no? Es lo que, digamos, son como los primeros pasos, ¿no? La Argentina hace biotecnología hace tiempo, pero lo nuevo es que estamos dando una especie de salto cualitativo. Claro. ¿No? Y observamos con mucho interés que la incorporación del sector productivo es creciente acá. Y mucho más su compromiso de financiación y todo esto. Así que este es un indicio muy... alentador. Muy alentador, claro. Sí. Es un indicio muy alentador. Y otro indicio también es este laboratorio que está en Munro, donde se encuentra nuestra compañera, sí. ¿No es cierto? Mm. Dani, te escuchamos, te vemos. ¿Cuánto has aprendido de biotecnología en este rato? Sí. Estoy interiorizándome mucho acerca del tema porque estoy con Mauricio, que es director científico aquí de PharmaDene. Hablaban ustedes de la importancia del intercambio con Brasil, de todo este desarrollo que hay en esta materia, y por eso vamos a estar hablando con Mauricio. Muchísimas gracias por recibirnos, Mauricio. Contame un poco cuál fue la necesidad de crear esta planta, que es la primera en Sudamérica. Bueno, efectivamente PharmaDene es la primera planta en Sudamérica, pertenece a un grupo, como explicaba la doctora Siccia, que se cortó un poco, es el grupo MaScience, que pertenece al grupo Chemo. Nosotros para hacer este desarrollo hemos hecho un convenio con distintas empresas y organismos públicos. Esa estructura, ese consorcio público-privado se presentó al Ministerio de Ciencia y Tecnología para un subsidio, felizmente lo obtuvimos y esto nos sirvió no solo para tener un apoyo económico que no fue desechable, sino también para sustentar la base científica de este proyecto. Este proyecto consiste en producir en Argentina anticuerpos monoclonales. Expliquemos un poco qué son los anticuerpos monoclonales y para qué sirven. Exacto. Los anticuerpos monoclonales son un descubrimiento del doctor Milstein, que sacó el premio Nobel por este tema, y tienen muchas aplicaciones, pero esencialmente desde el punto de vista terapéutico atacan dos tipos de enfermedades muy importantes. Una son enfermedades oncológicas, es decir, distintos tipos de cáncer.
no es que hay un anticuerpo monoclonal que ataca a todas las enfermedades, sino que hay distintos anticuerpos monoclonales que van dirigidos a distintas enfermedades. Y otra línea de enfermedades son autoinmunes, como artritis reumatoidea, lupus, etcétera, etcétera. Para bajarlo un poco a la realidad, mucha gente lamentablemente a veces sufre esta enfermedad del cáncer y el antibiótico más conocido que se toma en esa terapia es un tamoxifeno. Usted me explicaba que esto no reemplaza esa terapia, sino cómo la ayuda. No, los anticuerpos monoclonales son complementarios, es decir, generalmente se hace el tratamiento o quimioterápico tradicional o radioterápico tradicional, que son los rayos, y aparte se da este anticuerpo monoclonal. Son distintos los cánceres que se tratan, está cánceres de pulmón, cánceres de mama, cánceres de colon, distintos tipos de leucemia. Y lo fundamental es que estos productos actualmente en un 100% se importan en Argentina. Se están importando en el orden de 200, 250 millones de dólares, de los cuales prácticamente, no sé si el 100%, pero no menos del 90% lo paga el Estado. De esta manera la idea es sustituir importaciones y a la vez exportar. Y como bien decía la doctora Sicha, no solo vamos a exportar productos, lo cual ya es bastante, sino que vamos a exportar tecnología. Esta tecnología que nosotros desarrollamos y que es una avanzada en Latinoamérica, nosotros la vamos a exportar, entre otros países, a Brasil, que ellos no disponen de esa tecnología como nosotros sí disponemos. Estamos hablando de tecnología y estamos hablando de ese proceso de desarrollo de anticuerpos. Acá vemos a chicos trabajando. Digo, ¿cuál es el proceso de la elaboración? Los anticuerpos monoclonales, así como prácticamente todos los medicamentos biotecnológicos, son proteínas. Son distintos tipos de proteínas, algunos más grandes, otros más chicas, cada uno tiene su propiedad. Esas proteínas tienen dos etapas de producción. Uno es el crecimiento. En general se producen o en células de mamífero o en bacterias o hasta en levaduras. En nuestro caso se producen siempre en células de mamífero los anticuerpos monoclonales. Hay una etapa que acá no se ve, que es donde se crecen, que se crecen en bioreactores. Se las alimenta, esas células van creciendo, a medida que van creciendo van produciendo el anticuerpo monoclonal. Pero ahora hay que purificarlo, ese anticuerpo monoclonal. Esa es la segunda etapa y este es un aparato, es un cromatógrafo, es un aparato típico de producción, de purificación de proteínas. Lo que se hace es, se tiene todas las proteínas que produce la célula, más el anticuerpo monoclonal, hay que eliminar todas las otras proteínas y dejar en un estado altamente puro el anticuerpo monoclonal. Una cosa muy importante es que esta tecnología, la que ustedes ven acá, y esta máquina que tenemos aquí atrás, es la nuestra. La tecnología, esto es parte de la tecnología, está al más alto nivel internacional. Entonces, la calidad del producto que nosotros vamos a producir en Argentina es idéntica a la de los productos que se producen en todas partes del mundo. Mauricio, para ir cerrando, decime cuándo, porque esto que se está produciendo todavía no está al alcance de la gente que tiene esa enfermedad, aproximadamente cuándo uno va a poder tener acceso a esos medicamentos. Yo creo que a fin de año o antes de fin de año, cuando nosotros terminemos las aprobaciones y terminemos los lotes que estamos realizando ahora, para octubre aproximadamente van a estar en el mercado estos productos. O sea que la importancia de PharmaADN a menos de un año de su inauguración es mucha y de gran avance para nuestro país. Bueno, es una empresa que es pionera en la producción de anticuerpos monoclonales en toda Sudamérica. Mauricio, muchísimas gracias por recibirnos, ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, chicos, nosotros nos quedamos acá conociendo un poco más de esta planta que es muy importante para nuestro país. Nos vamos a ir yendo, seguramente los estaré viendo mañana, como siempre en vivo a las 2 de la tarde. Yo me vuelvo a encontrar con ustedes. Vamos a estar en La Reja, en la granja de allí de La Reja, así que nos quedamos aquí y nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, en la granja Andar. Vamos a estar ahí, me ayudaron, en la granja Andar. Vamos a estar mañana a partir de las 2 de la tarde. Un beso grande, ha sido un placer compartir esto con ustedes. Gracias. Gracias, hasta Dani. Mañana. Muchísimas mañana. Gracias. Y estábamos en comunicación con Graciela y se cortó en, uh-huh, vía Skype, pero ya la restablecimos. Así que, Graciela, nuevamente, ¿estás con nosotros ahí? Sí, estoy acá. Bueno, estaba escuchando las palabras de Mauricio. Ah, estaba. Y él de alguna manera terminó de cerrar el concepto que vos estabas diciendo, pero bueno, sí. Somos un equipo, somos un consorcio público-privado y no hay protagónico. Somos un equipo que
que estamos trabajando juntos hace muchos años. Estamos muy contentos. Pero es importante destacar la cantidad de empresas que están en la Bayo, empresas argentinas, empresas incubadas, startups de los institutos públicos como la Fundación Leloir, con nuevas plataformas para vacunas. Yo escuchaba que ustedes estaban preocupados para saber cuándo salen esos nuevos medicamentos, que por suerte falta poquito, pero también es muy esperanzador que en la Argentina se estén desarrollando tantas innovaciones relativas a la biotecnología, semillas transgénicas, animales transgénicos. O sea, el futuro es hoy. Así que estamos muy contentos, es una muy buena representación de la Argentina. Esto estuvo muy promovido por el Ministerio de Ciencia y Cancillería y también por la Cámara Argentina de Biotecnología. Así que estamos muy contentos de participar. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Graciela. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Y hay que trabajar mucho para modificar muchas cosas que se hicieron muy mal en el pasado, digamos. Y también, de alguna manera, imagino que la biotecnología busca eso, empezar a modificar algunas cosas que se han hecho equivocadamente. ¿Qué sentís que hay que hacer? ¿Qué queda por hacer? ¿O hacia dónde apunta la biotecnología? Dejando de lado todo lo que hablamos, que ya se está haciendo. Bueno, hay que hacer muchas cosas, en realidad, digamos. Hemos trabajado mucho en términos de marcos regulatorios. La Argentina ha sido un referente durante casi 17 años o más, casi 20 años en cultivos transgénicos, por ejemplo. Y después hay que trabajar mucho más en recursos humanos, porque no son solamente los biólogos. Acá un producto biotecnológico implica desde el biólogo molecular hasta el abogado que patenta, digamos. Pero lo más importante, que es lo que, digamos, estamos focalizando la acción de las políticas en eso, es el tema de llevar a la misma mesa al sector público y privado y generar consorcios suficientemente fuertes como para poder financiar y llegar a los productos, ¿no? Uh-huh. Y esto creo que es lo nuevo. Están apareciendo los primeros productos transgénicos, los primeros productos biotecnológicos en la Argentina. Hay una cosa que es importante decir. La Argentina es un país que tiene que ingresar de alguna forma en la economía del conocimiento, porque es muy difícil pensar en una Argentina que sea una factoría de salario barato, digamos. Y en el futuro me parece que una de las puntas estratégicas de esto, por las características del país y por las condiciones que reúne, es la biotecnología. Por eso es una de las ramas de tecnologías estratégicas. Pero hay que decir también que en el mundo esto va a ocurrir así. Porque lo que está poniendo sobre la mesa el tema de la crisis energética, del reemplazo de la energía fósil, es un reemplazo por los medios energéticos renovables. Y esto en buena medida es biotecnología también. A tal punto que hoy hay muchos economistas que empiezan a hablar de bioeconomía, en el sentido de que el impacto de este fenómeno es tan alto que va a teñir casi toda la vida cotidiana, en una forma muy parecida a lo que hizo la revolución informática a fines del siglo pasado. Entonces la Argentina tiene todas las condiciones para estar ahí. Tiene una ventaja estratégica por sus recursos naturales, por su biodiversidad, que son como los sillares de la biotecnología, y por su capacidad en recursos humanos. Así que hay que prolijar las políticas, ponerse en orden y conseguir que esta convergencia público-privada pueda llegar, digamos, al terreno de la economía, que eso es lo importante, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bueno.